Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Liz Jaramillo y pues es otro jueves en el que nos encontramos para platicar sobre temas interesantes y pues el tema de hoy está muy, muy interesante ya que es algo muy común en el mundo, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la obesidad, sobre las enfermedades que esta nos puede llevar, la gravedad de tener ya sea sobrepeso, obesidad, las implicaciones, qué tratamientos podríamos utilizar. Y también vamos a hablar un poquito del colesterol, qué puede pasar cuando tenemos el colesterol alto, los triglicéridos y qué medidas no farmacológicas podemos utilizar para mejorar esto. Entonces, primero que todo, los voy a invitar a que se conecten en Facebook, en Antena 10 y también en mi Facebook como doctora Liz Jaramillo y por mi Instagram, arroba doctora Jaramillo 92. Y antes de comenzar, les voy a pedir que sigan una página de Instagram y también de Facebook, donde es una de mis colegas, donde ella publica temas importantes de salud, cómo prevenir. Se llama The Daily Medicine Monterrey, o sea, The Daily Medicine MTY, ¿sí? Y ahí también van a encontrar temas muy, muy importantes de salud y les va a servir muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la obesidad. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente en el 2014 en el mundo habían 1.9 billones de personas con sobrepeso y más de 600 millones de personas que tenían obesidad. ¿Por qué es tan importante? Porque la obesidad es un riesgo cardiovascular, ¿sí? Y alto. Y la obesidad nos lleva nos predispone a poder sufrir de otras enfermedades que nos puede llevar a aumentar la morbimortalidad, que son enfermedades incapacitantes. Incluso la misma obesidad es causa de muerte, es causa de que el paciente, un paciente obeso, un paciente con sobrepeso, puede afectar tanto su vida social, su trabajo, su calidad de vida, ¿sí? Entonces, es importante saber que la obesidad generalmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sí, hay un mayor porcentaje de obesidad en lo que son las mujeres que en los hombres. ¿Qué es la obesidad? Es cuando tenemos un porcentaje de grasa distribuido en nuestro cuerpo mayor de lo esperado. ¿Y cómo nosotros podemos saber dónde está nuestro, o sea, si tenemos un peso normal, si tenemos un peso adecuado, perdón, si tenemos un sobrepeso o si tenemos algún grado de obesidad? Eso lo hacemos nosotros como médicos, es fácil, y lo hacemos con algo que es el índice de masa corporal. Sí, lo que mide es nuestro peso y lo dividimos sobre lo que es nuestra talla al cuadrado, y eso nos da lo que es un porcentaje. Y pues generalmente una persona con un índice de masa corporal es que cuando hacemos esta regla pues no se pasa de los 24 y así vamos subiendo. Generalmente un paciente con sobrepeso es el que va de 25 a 30 y de ahí para arriba de 30 generalmente son pacientes con obesidad. Y el grado de obesidad también es importante, porque entre más grado de obesidad tenemos, más riesgo de enfermedad cardiovascular existe, más riesgo de enfermedad metabólica tenemos, más riesgo de tener una diabetes, más riesgo de tener una resistencia a la insulina, de poder tener hipertensión arterial, etcétera. Déjenme, miro quién se está conectando. Bueno, saludos a Mateo Arango, saludos a mi mamá que siempre se conecta,
Y también saludos a doña Lorena, que también siempre se conecta. Bueno. Rosafar. Ah, bueno, es que no me salen todavía. Ah, ok. Saludos también a Jessica Escobar, a Rosa Alfar, Alexis Hernández. Muy bien. Bueno. Entonces, como les estaba. A denme un segundo. Como les estaba diciendo, entonces, en base a este índice de masa corporal que nosotros calculamos, también calculamos el riesgo del paciente y también decimos cuándo no vamos a iniciar tratamiento o qué medidas vamos o sea, a determinar o a iniciar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante la obesidad? La obesidad tiene riesgo, aparte de que es incapacitante, de que afecta la vida social del paciente, pues no es solo eso. Siempre que un paciente nos llega con un sobrepeso o con una obesidad o para evaluar esto, siempre tenemos que preguntar, por ejemplo, lo primero es antecedentes. ¿Qué antecedentes en la familia hay de obesidad? Porque no siempre es que el paciente coma mal, no siempre es que el paciente no haga ejercicio, que sea sedentario y siempre esté, o sea, siempre esté en su casa sin hacer nada. A veces también importa mucho lo genético, sí, y hay algunas mutaciones que pueden predisponer o que se pueden presentar en los pacientes con obesidad. Y sin embargo, estos, a pesar de que llevan la dieta adecuada, hacen ejercicio, pues no bajan y no bajan de peso, ¿sí? Tenemos que buscar datos, tanto clínicos como que preguntarle al paciente si tiene alguna sintomatología de lo que es el hipotiroidismo. Recuerden, como ya hablamos en alguno de los programas, el hipotiroidismo aumenta de peso, ¿sí? Entonces, siempre, siempre hay que descartar. Entonces, le vamos a preguntar al paciente, por ejemplo, cómo es su piel, cómo son sus hábitos intestinales. Cómo duerme, si descansa o no, cómo es de tolerante él al frío o al calor, si tiene alguna alteración en la piel, en el cabello. Y esto nos va a ayudar a no solo decir el paciente tiene este sobrepeso o tiene obesidad, sino que también pues tenemos que descartar otras enfermedades, ¿sí? Lo otro también que tenemos que preguntar es cómo, o sea, cómo come el paciente. Son muchos factores los que influyen, ¿sí? Porque lo económico, por ejemplo, influye porque pues las personas que tienen menos acceso o que no tienen una estabilidad económica buena, pues son las personas que tienden más a comer comida chatarra. O sea, una dieta buena sí cuesta, ¿sí? Hay comida barata, económica, que es saludable, pero generalmente pues sí cuesta llevar una dieta saludable. Entonces, generalmente las personas que no tienen un buen acceso a esto, pues son aquellas que comen mucha comida chatarra, que comen cosas que en realidad no les están aportando nada y que los están perjudicando, ¿sí? También es importante preguntarle al paciente qué tanto ejercicio hace o si no hace, ¿sí? Porque lo recomendado es que lo que se recomienda, sí, en una persona para mantenerse saludable, como ya lo hemos dicho, es que camine o que realice lo que es un ejercicio aeróbico al menos 150 minutos a la semana, ¿sí? Salir a caminar o a trotar 30 minutos diarios durante 5 días, los primeros 5 días de la semana, es lo que se recomienda, e intercalarlo con tres ejercicios de anaeróbicos, ¿sí? Ya sean pesas, a los que les guste el gym y esas cosas. Entonces eso es importante. También es importante preguntarle al paciente cómo controla su apetito, ¿sí? ¿Cómo son las comidas durante su día, cuántas veces come y qué es lo que come? Y algo muy importante es siempre preguntar sobre depresión, ¿sí? Las personas que tienen depresión tienden, o algún trastorno de ansiedad, tienden a calmarlo o a esconderse con la comida, y generalmente tienden
a comer de más y tienden a comer cosas que no son saludables. Otra cosa importante es lo psicológico, ¿sí? El problema psicológico en estos pacientes, sí, sabemos que, o sea, desde lo que es el bullying y todo esto, pues generalmente, y más que todo a los niños, en las escuelas, en los colegios, no es ningún secreto que a los niños que están más gorditos, que están pasaditos de peso, siempre, siempre los molestan sus compañeros. Entonces esto afecta psicológicamente a las personas, ¿sí? Y más si son, de pronto una persona ya de nuestra edad, aunque sí puede afectar, pero no es tanto como lo que le puede afectar mentalmente a un niño. Entonces es muy, muy importante llevar un tratamiento médico junto a la mano de un tratamiento psicosocial o psicológico, porque pues todas las personas que tienen sobrepeso, que están tratando de trabajar en ello, pues se sienten mal, ¿sí? Si alguien se está burlando de ellos por esto, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que todo esto, todo lo del sobrepeso, viene desde, o sea, viene desde pequeños, ¿sí? Desde la alimentación de la madre cuando estaba en embarazo, desde lo que empieza a comer un niño, y ya cuando van siendo adolescentes, etcétera. Pero entonces vemos, o yo lo veo mucho, que son niños, no sé, de 10, 11 años, y los ves tomando Coca-Cola, los ves comiéndose en los helados, y ves que evidentemente sus papás son personas con un grado de obesidad importante. Entonces ves que la alimentación es muy, muy mala y que en realidad, o sea, no piensan en las consecuencias más adelante, ¿sí? Qué rico es comerse una nieve, deli, sí, qué rico una coca, sí, pero pues hay que pensar cuáles son las consecuencias y en realidad qué nos está aportando eso a nuestro cuerpo. Déjenme, miro cómo va el chat. No me sale. A ver. Bueno, voy a saludar a José Ángel Rivera, voy a Tere también, muchas gracias, porque Tere también siempre se conecta y por aquí me preguntan que si la talla tiene que ver con el peso. Claro, era lo que hablábamos ahorita, sí. Por eso nosotros sacamos un índice de masa corporal que se relaciona tanto la talla con el peso y por eso esos son los dos factores o los dos valores que evaluamos para ver si en un momento determinado un paciente tiene o no sobrepeso u obesidad. Bueno. Más o menos. Ah, ok, sí. También un saludo a Diana Guzmán, mi prima. Le mando un abrazo. Y muy bien. Bueno. Ok, le mando un saludo a Matías Alejandro Alonso, que está viendo el programa. A Devani Velázquez, a Conchis Pachecano. Muy bien. Sí, no me salen a mí. Bueno, muy bien. Entonces, lo que hablábamos, sí, que es muy importante el ver en cada alimento que nosotros tenemos qué es lo que nos está aportando realmente, sí. Y por ejemplo, lo que son las papas fritas, las hamburguesas, los refrescos. Los chocolates, las harinas, las galletas, pues eso en realidad no nos aporta nada y es lo que más comen los niños. Entonces desde ahí empieza todo el problema. Sí, empiezan a tener sobrepeso, a hacer obesidad y más adelante es cuando empieza el desarrollo de la diabetes, de la hipertensión. Cada vez vemos a más pacientes jóvenes que se infartan, pero pues claro, siempre la mano con la obesidad. Bueno, también. Bueno, principalmente eso, ya hablamos sobre qué le debemos preguntar al paciente. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, el examen físico para nosotros, porque es importante, ¿sí?
porque nosotros en el examen físico revisamos algunas cosas que nos ayudan a ver si, por ejemplo, el paciente está teniendo un síndrome metabólico, que es un síndrome que agrupa varios criterios médicos, pero que es una enfermedad que nos aumenta el riesgo cardiovascular desde donde lo mires, ¿sí? Entonces, en el momento del examen físico, nosotros al paciente hacemos algo que es medir lo que es la circunferencia abdominal, ¿sí? Generalmente, en lo que es Latinoamérica, siempre tomamos de referencia la circunferencia abdominal mayor o igual en hombres a 90 centímetros y mayor o igual en mujeres a 80 centímetros. Esa imagen que estamos viendo en este momento son dos tipos de obesidad o de redistribución de grasa que nosotros le llamamos, que es uno en forma de manzana y otro es en forma de pera. Generalmente aquí lo que vemos es que uno se distribuye más a lo que es el nivel de la cadera, sí, el otro a lo que es la circunferencia abdominal. Y efectivamente, pues el tipo obesidad tipo manzana, pues es una obesidad que tiene mucho mayor riesgo cardiovascular que el tipo pera, ¿sí? Para eso era esa imagen. Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, también es importante, hay muchos factores hormonales, sí, muchos péptidos que el cuerpo secreta, el estómago, el páncreas, el intestino, y que se conectan directamente con el cerebro, sí. Estos nos ayudan a controlar lo que es el apetito, a aumentar el vaciamiento gástrico, o a disminuirlo, y nos ayuda a parar la saciedad y decir, ok, ya no comas más, que es que ya estamos llenos, o al contrario, ya me está dando hambre y se empiezan a aumentar algunas hormonas para irse preparando. Entonces, también pueden haber alteraciones en estas y también se puede dar obesidad por esto. Y también hay medicamentos que actúan directamente ahí y por ello nos ayudan a controlar lo que es, por ejemplo, disminuir el apetito en una persona obesa, disminuir lo que es el vaciamiento gástrico para que no haya tanta absorción de lo que es los medicamentos, etcétera, ¿sí? Bueno, otra cosa importante entonces son las complicaciones que lleva lo que es la obesidad. Sí, entonces, por ejemplo, una muy muy importante es que los pacientes pues sí tienden a tener más discapacidad, ¿sí? Los pacientes obesos o con sobrepeso tienden a hacer osteoartrosis. ¿Qué es eso? De alguna manera es un desgaste en las articulaciones, principalmente en las rodillas, que son las articulaciones en las rodillas y en la columna, que son aquellas donde más soportan el peso de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces estos pacientes empiezan a tener un deterioro en esto y tienden a presentar osteoartrosis. Otra enfermedad muy común en los pacientes obesos, que puede ser muy grave, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Estos pacientes al tener sobrepeso o obesidad, empieza a aumentar lo que es la circunferencia del cuello, y durante las noches, por eso es importante preguntar, no sé, por ejemplo, la esposa va con su esposo, oiga señora, usted nota que él ronca mucho o que se queda como un rato sin respirar y vuelve a respirar. Eso es importante porque son datos que nos puede llevar a que el paciente tenga una apnea obstructiva del sueño y que puede estar haciendo apneas o periodos donde el oxígeno deja de llegar al cerebro, ¿sí? Paros en la respiración. Y esto es importante pues porque requiere un tratamiento específico y rápido para evitar complicaciones. Bueno, otra de las enfermedades que se presentan pues es efectivamente la diabetes, ¿sí? Ya hablamos que la diabetes aumenta la prevalencia en los pacientes que son obesos, principalmente la diabetes tipo 2. Acuérdense que empiezan a hacer lo que es, por como hay tanta grasa, empieza a haber lo que es una resistencia a la insulina. Entonces, estos pacientes empiezan a tener problemas para secretar y tener una adecuada distribución de esta, y empiezan a hacer diabetes, y ya sabemos cuáles son las complicaciones tanto agudas como crónicas de la diabetes. Entonces son pacientes que si no tratamos desde un inicio su peso, sus hábitos de la vida diaria, pues van a terminar con problemas renales,
con problemas de oftalmológicos, también lo que son problemas de neuropatía, etcétera, de lo que ya hemos hablado. Otra cosa es, son lesiones que podemos encontrar en los pacientes. Una muy característica es la acantosis nigricans. Esta es muy, muy, muy característica en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Y es cuando, estoy segura que se lo han visto a muchas personas, es cuando el cuello, los pliegues de las axilas y el cuello principalmente se empiezan a tornar como café tierra. Sí, entonces ese es un dato que también podemos buscar al momento del examen físico. Por aquí me están haciendo una pregunta que dice, yo sufro de tiroides, de hipotiroidismo, ¿sería malo tomar algo para ayudarme a bajar de peso? Ya que quiero bajar de peso en estos últimos meses. Bueno, en un ratito más vamos a hablar en quiénes, ¿sí? ¿Qué tratamiento damos? En qué pacientes está indicado lo que son los medicamentos para bajar de peso, porque no en todos los pacientes, y en especial en los pacientes con hipotiroidismo, es que para que, como la tiroides maneja el metabolismo, una gran parte del metabolismo del cuerpo, si nosotros tenemos un hipotiroidismo, pues lo más indicado es manejar y controlar lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, con un adecuado tratamiento y que mantengamos nuestras hormonas tiroideas dentro de un rango, pues es mucho más fácil mantenerla controlada y esa parte va a mejorar. Pero, pues en estos pacientes es un poquito más difícil que bajen de peso, entonces es muy importante lo que es la dieta y lo que es el ejercicio. Entonces, definitivamente, tienes que hacer una dieta que esté baja en grasas, en azúcares y pues hacer ejercicio como ya lo comentamos. Bueno, otras de las enfermedades que aumentan la obesidad o el sobrepeso, pues es también lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? La obesidad aumenta y aumenta el riesgo de presentar reflujo gastroesofágico, entonces son pacientes que tienen regurgitación, que sienten que el pecho les quema, que no se pueden acostar en un decúbito total porque empiezan a tener reflujo, entonces es otra y es en realidad es una enfermedad muy incapacitante, ¿sí? A pesar de que es algo tan simple como un reflujo, el reflujo es muy incapacitante en los pacientes. Otra enfermedad, que predispone la obesidad es el hígado graso, ¿sí? Esta es otra muy importante, entonces pues si nosotros como médicos estamos sospechando en eso, pues durante la consulta también es bueno mandar un eco, un ultrasonido de abdomen para ver la posibilidad de que el paciente no esté desarrollando un hígado graso no alcohólico. Y pues definitivamente los pacientes con obesidad, ya sea grado 2, grado 3 en especial, pueden llegar a desarrollar una enfermedad cardíaca, pueden presentar infartos, pueden terminar padeciendo de una enfermedad renal crónica y también tienen más riesgo de hacer eventos isquémicos, principalmente cerebrovasculares. Bueno, por acá. Si mi talla es, bueno, más bien me dices cuánto pesas, Adriana, más bien me dices cuánto pesas y te saco y te digo más o menos en qué está tu peso para no ponerme a buscar más o menos cuál debería ser tu peso, pero bueno, si no te lo escribo al rato por ahí, te dejo un mensajito de cuál debería de ser tu peso ideal. Bueno. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, sí, pues en cuanto al tratamiento, el principal tratamiento en los pacientes con sobrepeso y obesidad definitivamente es lo que es la dieta. Sí, la dieta es lo más importante. Hay que hacer una dieta estricta, hay que hacerles un conteo
de cuántas calorías tiene que consumir el paciente al día. Sí, generalmente tenemos que estar en un déficit calórico, sí, no podemos comer más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. En mí, que no tengo, que mi índice de masa corporal es de 22.3, que está en un rango adecuado, pues yo me puedo estar comiendo o consumiendo unas de 30 a 40 kilocalorías por mi peso. Sí, pero en un paciente que está obeso, pues eso tiene que disminuir. Darle unas 20 calorías, kilocalorías por peso aproximadamente. Entonces eso es importante. La segunda medida, que también es muy importante, pues es la medida del ejercicio. Ya sabemos cuál es la recomendación, caminar todos los días por 5 días a la semana durante 30 minutos y lo pueden intercalar o lo pueden acompañar de ejercicios anaeróbicos a 3 veces a la semana. ¿Cuándo vamos a utilizar medicamentos para ayudar a bajar de peso? ¿Sí? Generalmente se utilizan dependiendo si el paciente tiene o no comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 30, ¿sí? Pero no tiene ninguna otra enfermedad. Y es un paciente que ya hizo dieta, que ya hizo ejercicio y no funciona, pero que sí ha sido muy regular en lo que hace. O sea, que sí es juicioso, que sí cumple con metas de dieta y ejercicio y definitivamente no funciona, pues le podemos ayudar con medicamentos. Pero si es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene alguna otra enfermedad de las que hemos hablado, pues ese índice lo bajamos un poquito más y pues lo tomamos a partir de 27 con alguna enfermedad o con alguna comorbilidad, podemos iniciar medicamentos, ¿sí? Es importante que los medicamentos para disminuir de peso tienen muchos efectos adversos y que son importantes y que incluso algunos pueden ser efectos adversos graves. Entonces, por eso es muy importante agotar primero las medidas no farmacológicas. Deme un segundito, por favor. Miro acá mensajitos. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Gracias a Diana por el mensaje. Gracias a mi mamá por el mensaje. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? Muy bien. Bueno, nada más para... Es que ahorita tenemos un invitado, entonces necesito tener el tiempo adecuado. Las puedes poner ir así intercaladas. Ok. Bueno, yo sé que muchas de las personas conocen alguno de los medicamentos que yo les voy a mencionar, de los más comunes que se utilizan por lo menos en Latinoamérica. Es la fentermina, ¿sí? La fentermina es un medicamento que nos ayuda a disminuir el apetito, ¿sí? Y generalmente lo utilizamos en combinación con el topiramato para que nos haga, que es otro medicamento, tal vez ustedes no lo conocen, pero pues los médicos que me estén escuchando seguramente sí lo conocen, ¿sí? Con este medicamento hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En México y en Latinoamérica venden presentaciones de 15 y de 30 miligramos, pero la dosis máxima de este medicamento es de 30 miligramos, ¿sí? Y hay personas que prescriben esto de 30 miligramos y esto es grave porque este medicamento puede matar a las pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre asesorarse de un médico cada vez que vayan a utilizar este medicamento, ¿sí? Y lo otro es que es un medicamento que no se recomienda utilizar por más de 3 meses. Hay otros que es el bupropión, que es un antidepresivo atípico, ¿sí? Que también disminuye lo que es el apetito, la saciedad, y también lo podemos utilizar. Y el Orlistat, que también es uno de los medicamentos más frecuentes que se utilizan. Hay otros, son muy costosos, ¿sí? Hay uno que se está utilizando mucho, que es la liraglutina, que también es comercializado en México y en Latinoamérica, pero pues tiene un costo muy alto y todos tienen efectos adversos graves. Bueno,
¿cuándo una cirugía bariátrica, cierto? Porque es una pregunta que te dice, ¿me puedo hacer una cirugía bariátrica? ¿Me puedo hacer ya sea una manga gástrica, ya sea una banda? Generalmente las recomendaciones son en pacientes pues que tengan un índice de masa corporal arriba de 40, ¿sí? O aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 35, pero que tienen comorbilidades importantes. Y algunos otros médicos dicen que aquellos pacientes entre un índice de masa corporal entre 30 y 34.9, pero que se acompañan de diabetes o de un síndrome metabólico. ¿Están aprobadas las cirugías bariátricas en pacientes mayores de 15 años? No están aprobadas en pacientes menores, aunque hay registros de que se han hecho en niños muy pequeños, pero eso no está aprobado. Y bueno, vamos a pasar a un invitado. Es un joven que es muy saludable, sí, le gusta mucho cuidarse y pues le vamos a preguntar a él cómo nos va a contar un poquito cómo son sus hábitos y él qué piensa de la obesidad. Nos vamos en corte y ya regresamos. Bueno, hola Mateo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación al programa. Bueno, Mateo nos va a contar un poquito sobre cómo son sus hábitos, ¿sí? Ya que él es un paciente saludable que tiene un índice de masa corporal adecuado, ¿sí? Que se ha hecho estudios de lo que son perfil de lípidos y todo esto ha salido muy bien, tiene buenos factores protectores, entonces es un paciente que raramente va a sufrir de diabetes o de hipertensión o que nos va a hacer una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Entonces cuéntanos un poquito. ¿Cómo son tus hábitos? O sea, ¿qué es importante para ti? ¿Qué evitas en tus comidas diarias? ¿Y si haces o no ejercicio y qué te gusta hacer? Bueno, hablemos principalmente, como contextualizando así un poco de ya lo que han hablado desde el principio, hagamos de lado la obesidad que es por, bueno, genética, o la obesidad también que es por enfermedad, y enfoquémonos a la obesidad que es básicamente por los malos hábitos alimenticios. Hay dos factores que ya anteriormente hablaste, que son el primero, el índice de masa corporal, que es muy importante tenerlo por debajo de 25. Esto para las personas que es un factor muy importante para las personas que quieren perder peso, vuelvo y repito, respecto a las que tienen malos hábitos alimenticios, porque lo que hablas ahorita es muy importante, necesitamos estar en un déficit calórico. Es decir, por ejemplo, mi peso es 82 kilogramos y como tengo el índice de masa de corporal un poco abajo de los 25, entonces más o menos la ingesta de calorías que debo tener diario son alrededor de 2.400. Entonces, yo como no quiero perder peso, al contrario, quiero aumentar, debo siempre de estar, de gastar menos calorías de las que consumo. Entonces, por eso siempre que voy a y me ejercito en la semana, trato de diario no exceder una quema de calorías de 2.400. Ahora, para las personas que quieren perder peso, es importante no solo multiplicar tu peso en kilogramos por 30, si estás abajo del índice de masa corporal adecuado, sino que saber distribuir las comidas para poder cumplir con estos requerimientos calóricos. Es decir, hay muchas personas que se me han acercado, por ejemplo, a decir que es que pasan largos periodos de tiempo sin ingesta de calorías, es decir, no comen y piensan que con esto van a bajar de peso, pero comen una o dos veces al día, pero comen muy mal, ingieren en sus comidas
Alrededor de 1500 o 1000 o hasta 2000 calorías por una sola comida, lo que al final del día pues estarían completando como 3000. Entonces eso de repartir la alimentación en las 4, 5 o 6 comidas, que es lo que normalmente come una persona, pues es lo que lleva al éxito este de mantener el peso adecuado. Ok, bueno, muy bien. Y en cuanto a lo social y a lo psicológico, ¿tú qué piensas de la obesidad? ¿Si es importante o es verdad que los gorditos son felices? Bueno, pues no solo con el tema de la obesidad, sino muchos, y que siempre ha existido este tema de lo que ahora le llaman bullying, ¿ya? Pero y que se ha incrementado en gran cantidad, pues por las redes sociales. Yo pienso que esto es un tema que siempre va a existir y que siempre va a estar ahí. Pero ya dependiendo de la madurez de cada persona y de, en primera instancia, de cómo te sientas tú, porque también reconozco que hay muchas personas que dicen: no, estoy arriba de mi peso ideal, pero me siento bien, no tengo ningún estigma social, no me siento mal en la condición que estoy, pues entonces no hay ningún problema. Pero aquellas personas que sí sufren por esto, y aquellas personas que sí les afecta mucho como el qué dirán, el señalamiento, pues sí existen muchas soluciones, de las cuales ya aquí hemos hablado. Una, el ejercicio, la dieta, si es genéticamente, pues también hay, se puede medicar dependiendo del caso, o si es por enfermedad, pues también existen sus variantes. Entonces, pues yo digo que lo primero es cómo se siente una persona, y ya lo segundo es si en realidad quiere cumplir alguna meta, pues trazarse los objetivos y cumplirlo. Bueno, sí, definitivamente. O sea, lo más importante es, o sea, algo muy importante es cómo nos sentimos, sí, porque generalmente cómo te ves y cómo te sientes es cómo te relacionas con el mundo. Si tú te sientes bien, actúas bien y no dejas que las cosas te afecten, sí. Recordar que no hay un prototipo de mujer o de hombre perfecto. Pero sí es muy importante que si tú no te sientes bien con tu peso, ya sea porque estés muy delgado o en este caso de lo que estamos hablando, que es la obesidad, pues te traces objetivos y logres cumplir lo que son tus metas. Pero independientemente de eso, que el bullying y todo esto no nos afecte, lo más importante es lo que vas a invertir en el futuro. O sea, sí, lo que dicen como que si no inviertes en lo que es una buena alimentación y en lo que es el ejercicio desde joven, pues lo vas a terminar invirtiendo en lo que son enfermedades. Sí, enfermedades que aumentan la morbo y mortalidad, que pueden ser graves, que pueden ser incapacitantes. Entonces, Por ejemplo, hay personas que en el afán de conseguir sus metas, entran a un gimnasio, se empiezan a ejercitar y también caen en el error de un sobreentrenamiento. También está muy de moda el CrossFit, ya es algo que una disciplina deportiva que ha entrado muy fuerte en el último tiempo, y hemos conocido varios casos. Tú que eres médica, también de pronto puedes contar de qué pasa cuando una persona se sobreentrena, o sea, qué efectos adversos puede ocurrir en el organismo un sobreentrenamiento. sí, definitivamente eso es súper importante. Siempre que vayan a empezar un entrenamiento, ya sea en gimnasio y más si va a ser intenso, siempre tiene que ser de la mano de una persona que conozca o de un instructor, porque muchos pacientes llegan con una complicación muy grave que es la rabdomiólisis. Sí, cuando nosotros ejercitamos de manera intensa y de manera excesiva los músculos de nuestro cuerpo, estos tienen una proteína que es la mioglobina, sí, la mioglobina no es capaz de filtrarse por los riñones y causa una rabdomiólisis y esto nos puede llevar a una falla renal, sí, entonces y se nos puede complicar si no se trata y el paciente puede terminar con alteraciones renales importantes. Entonces por eso es muy importante que cuando vayan a iniciar un tipo de ejercicio siempre sea con una valoración ya sea médica, ya sea de un entrenador profesional y de una nutrióloga. Y también que la carga, el esfuerzo, siempre debe ser
un aumento gradual y progresivo dependiendo de nuestra evolución. Entonces no podemos iniciar un entrenamiento, una disciplina deportiva al máximo, sino que con constancia podemos ir aumentando el nivel y la exigencia para poder obtener buenos resultados. Otra cosa es la constancia. De nada sirve hacer una semana sí, otra no, una sí, otra no, sino que tenemos que hacer que nuestro cuerpo, nuestro organismo, se adecue a esa rampa de aumento en el rendimiento deportivo, que sería como lo óptimo para acostumbrar el cuerpo a esta carga física. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces como ya platicamos a lo largo de todo el programa, yo espero o sea, que esto les haya llegado un poquito, ¿sí? Con que le lleguen a unas poquitas personas, yo con eso me quedo tranquila y feliz con que pueda modificar la vida o mejorar la vida de alguna persona con todo lo que acabamos de hablar. Quedo muy tranquila. Recuerden, piensen antes de comerse algo que en realidad no les está aportando nada. Sí, es más de mentalidad, es más de disciplina. No necesitamos comer pasteles, ni necesitamos comer hamburguesas para ser felices, ¿sí? Y lo más importante es la salud, ¿sí? Independientemente de tener un buen cuerpo, no a todas las personas les gusta tener sus músculos y eso es súper entendible y respetable, pero lo más importante es tener una buena salud, ¿sí? No seguir viendo hombres y mujeres a los 30, 40 años infartados, no estar viendo personas desde los 20 años con una diabetes, personas jóvenes con hipertensión por algún tipo de obesidad. Etcétera, y todas las complicaciones que vienen por delante. Les agradezco mucho el día de hoy por habernos acompañado, espero les haya servido. Recuerden, me pueden seguir en mi Instagram como doctora Jaramillo92, sigan a Antena 10, tanto en YouTube como en Facebook, aquí pueden ver todos los programas y mi página de Facebook, doctora Jaramillo. Sí, nos vemos el próximo jueves, les mando un abrazo. Muchísimas gracias y muchas gracias a Mateo por venir y compartirnos Gracias. un poquito sobre su experiencia. Les mando un beso y no se olviden de seguir la página de Daily Medicine MTY. ¿Sí? Ahí también van a encontrar temas muy interesantes y les va a servir bastante. Les mando un beso y nos vemos el próximo jueves.